vamos a hacer una serie de bíceps combinado con pecho. Vamos a hacer con una barra recta. Vamos a agarrar la barra, subimos, bajamos. Vamos a ir al otro aparato para ejercitarnos, que viene siendo el pecho. Ponemos pecho, 1, 2, 3. Realmente va a ser 4 series de 15. Me gusta ser de 20-25 porque este aparato no tiene mucho peso, entonces combino lo que viene siendo el pecho con bíceps. Bueno, que mientras descansa el bíceps de ejercitarse, seguimos con pecho y así el ejercicio lo hacemos un poco más dinámico, más rápido. Vamos a seguir con otra serie de bíceps. Agarramos y empezamos a tratar de mantenernos derecho. Muy bien. Se va sintiendo el estímulo que hay en los bíceps. Se siente el bombeo cuando lo estás trabajando. 1, 2, se empieza a ver cómo la sangre empieza en el músculo. Vamos a seguir el trabajo de pecho y así rápido nos saltamos haciendo 2 series. Va a ser lento. Y descansamos. Muy bien. Bueno, ya terminamos este ejercicio. Vamos a hacer otro de bíceps combinado con pecho. Este se llama 21. Lo que vamos a hacer es subir 1 hasta aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subimos y no dejamos que baje. 2, va a ser 7. Y otro 7, pero hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y terminamos la primera serie. Este se llama 21. El primer paso es aquí. Subimos aquí. Hacemos 7. Después subimos, no dejamos que baje. Vamos a crear resistencia. Y después de esas 7, completo. Otras 7. Así. Bueno, muy bien. Vamos a relajar un poco para que se relaje. Lo vamos a hacer con el aparato. Vamos a hacer pecho. Ya modificamos el peso. Eso. Y vamos estimulando lo que viene siendo simultáneamente los bíceps y el pecho. ¿Para qué? Porque con el bombeo y así, mientras descansamos bíceps, hacemos pecho. Ahorita vamos a seguir con la otra serie de 21. Preparamos, va a ser más difícil porque es más cansadita. Sería abajo. Subimos, no permitimos que baje.
7. Ahora hasta abajo, 1, 2, ya cansa, 3, ya quema, 5, 6, 7. Ah, se siente los antebrazos y el bíceps, cómo se ejercitan, cómo se quema. Entonces nos vamos ahora al aparato, estas se llaman super series, alineado con pecho y bíceps. Acomodamos y 1, 2, hacemos despacio, 10. Muy bien. Bueno, seguimos con lo que es bíceps concentrado, una mancuerna, una mano. Vamos a dejar que baje. Que baje. Hacemos 10, cambiamos de mano. Despacio. Muy bien, vamos a estar trabajando una mancuerna. Vamos a requerir el peso que uno ocupe. De acá vamos a seguir también trabajando el pecho. Vamos a hacer pecho con banco plano, se llama press de pecho. Subimos. 1. Este es individual. Subimos. Bajamos. Muy bien. Hay quien lo hará al mismo tiempo, también es válido. Y vamos a estar trabajando continuamente. Y me gusta estar estimulando con bíceps y con pecho. Vamos a relajarnos un poquito para seguir con otra serie de concentrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de mano. Nueve. 10. Y seguimos otra vez con pecho. El pecho ya descansó mientras trabajamos los bíceps. Entonces, vamos a ejercitarlo otra vez. Muy bien. Vamos a bajar lento. Vamos a bajar lento. Subimos. Subimos. Y terminamos. Vamos a seguir con ejercicio de bíceps. Vamos a usar la mancuerna y lo que viene siendo el predicador. Ponemos aquí la mano y vamos a bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vamos a seguir, pero ahora del otro lado nos vamos a cambiar de posición para tratar de hacer lo más correcto que podamos. Vamos a este brazo y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Parece que podemos agarrar una mancuerna más pesada o una mancuerna más liviana.
dependiendo como estemos preparados físicamente. Vamos a agarrar, porque vamos a seguir trabajando pecho. Vamos a hacer pecho. Se hace pullover. Vámonos así. Y vamos a bajar. Acuérdense que estamos trabajando pecho y bíceps. Uf. Y la última. Muy bien. Este se llama pullover. Nos ayuda para hacer pecho y también para hacer espalda. Pesadito. Combinar los dos ejercicios, pero luego se ve el estímulo en los brazos y en el pecho. Muy bien. Bueno, seguimos con otro ejercicio. Vamos a agarrar unos discos. Igual, el peso que tú sientas que es bueno para ti. Vamos a hacer bíceps. Uno. Y 10. Vamos a alternar con pecho. Se siente ya los bíceps un poco ya bombeados. Está cambiando la energía. Empieza a disminuir un poco. Seguimos con pecho. Muchos lo hacen con disco. Lo vamos a hacer al centro, a la boca del estómago y al frente. 3. Muy bien. Nos vamos a trabajar las series de bíceps y pecho. Bíceps con disco nos ayuda porque como si estuviéramos haciendo martillo, y con pecho al centro y a la frente. Seguimos con bíceps. Vamos a hacer con soga por ya baja. Uno, dos, un poco de cada. Acuérdense que vamos a seguir con lo que viene siendo ligas. Ahora vamos a trabajar pecho, pero con liga. Para eso vamos a atorar la liga en un lugar, vamos a acomodar y nos vamos a poner. Lo podemos hacer individual o lo podemos hacer junto. Es la misma. Muy bien, para eso vamos a comprar o a tener una liga de resistencia, la atoramos aquí y podemos hacer el movimiento. Y así es como se completa la rutina serie combinada entre pecho y bíceps, para que quede bien estimulado los dos ejercicios y sean rápidas nuestras rutinas. No te olvides de ver Beto Gym. Suscríbete y dale un like, me ayudarías mucho.